good morning, everyone. welcome to our second session for the morning on this our 150th period of sessions. this hearing is entitled the situation of justice operators in chile. and um, we ha i want to welcome especially the state uh, representatives of the illustrious state of chile. and i will ask you to introduce yourselves to the um, hearing and our participants. Today, um, the petitioners, a uh, um, special welcome to you. Um, we, are going to, we are going to have with us in this session, well, we have with us at the moment, we may have another commissioner coming, but right now we have with us um, on my left, former president of the commission, uh, Commissioner Jesus Orozco, and uh, former second vice president, uh, Commissioner Ortiz. Um, the format for this hearing would be that we would give each of you 20 minutes to make your presentations, and then we will have a few questions from the, the uh, table, and we should have another few minutes to give you to respond. So I would ask the petitioners to start. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día. Eh, mi nombre es Fabián Sánchez Matus y vengo en representación de eh, Litigio Estructural para el Sur y me acompaña Félix Mora, juez de paz de la Corte de Justicia de Ontario, Canadá, en representación de la Red Iberoamericana de Jueces. Eh, agradecemos enormemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgar la presente audiencia que consideramos es crucial en el contexto actual en Chile. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes del ilustre Estado chileno. Eh, en primera instancia, eh, queremos hacer un reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su reciente informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Temática que se venía mencionando en el informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, tanto en su informe sobre, de 2006 como su informe sobre, eh, de 2012, perdón, pero que hoy día ya es un informe especial y en ese sentido lo celebramos. Creemos, sin lugar a dudas, que este informe constituye una guía para el fortalecimiento y la modernización de los poderes judiciales en la región. En palabras del de profesor Juan Méndez, en el campo de la es el campo de la administración de la justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real al interior de las comunidades humanas. De ahí que quizá hoy día los poderes judiciales tengan que jugar uno de los roles más importantes para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Comparecen en esta audiencia la Red Iberoamericana de Jueces, una organización de juezas y jueces de Latinoamérica dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, en especial lo que corresponde al ejercicio de la judicatura, la administración de justicia y la promoción de las garantías judiciales. Y Litigio Estructural para el Sur, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro que se dedica al desarrollo desde un enfoque multidisciplinario de estrategias de promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en Chile como en el Cono Sur, que contribuyan al fortalecimiento de sistemas democráticos que garanticen efectivamente el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales. Bien, el juez Félix Mora hará una presentación de los problemas estructurales en Chile y expondrá algunos casos que ejemplifican esta situación. Posteriormente yo plantearé una serie de propuestas tanto para la Comisión Interamericana como para el Estado chileno y finalmente cerrará de nueva cuenta la presentación el juez Félix Mor. Así le cedo la palabra al juez Félix. Quiero expresar mi deseo de saludar primero, antes que nada, a, al Estado de Chile, reconocerle su presencia acá, que para nosotros es muy importante. Quiero saludar a la ilustrísima comisión que hoy día se encuentra dándonos y entregándonos esta audiencia. Quiero empezar diciendo que el Poder Judicial chileno tiene una estructura anacrónica que permanece ya por casi 200 años en el país y que se vuelve hoy día necesario y más que necesario fundamental abrir un debate sobre su configuración y relación efectiva con la vigencia de un Estado de Derecho. Todo aquello con miras a eliminar la eventual interferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la impartición de la justicia. Si bien es cierto que en Chile las mayores dificultades del Poder Judicial se refieren a la independencia interna. Existen también factores que, provi que propician la interferencia de agentes externos que vuelven vulnerables al sistema de justicia, a presiones de contingencia distintas del estricto apego a la ley. Tanto la normativa nacional como internacional han consagrado la independencia judicial como condición indispensable para garantizar el respeto de los derechos humanos, sin distinción alguna. Precisamente la Constitución Política de Chile recoge este principio en su artículo 76. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales o abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento normativo que se le ha otorgado a este principio a nivel internacional y nacional, en la práctica, la independencia judicial en Chile ha sido constantemente vulnerada, con la consiguiente desprotección de los derechos fundamentales. Durante los últimos años, las juezas y jueces en el Estado chileno han sufrido serios hostigamientos, en especial por las mismas instituciones judiciales, cuando han determinado la responsabilidad de los agentes estatales e instituciones gubernamentales en la violación de los derechos humanos. Concretamente, juezas receptoras y jueces receptores de las decisiones de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos han aplicado el control de la convencionalidad establecido por dicho tribunal. Por lo que no solo se ha cumplido con su deber como impartidores de justicia, sino que también han asumido un verdadero rol en defensa de los derechos humanos ante las violaciones cometidas en contravención a la legislación interna y el corpus iuris interamericano e internacional. Como respuesta a lo anterior, se han iniciado procesos disciplinarios y campañas de desprestigio públicas en contra de estos jueces, lo cual sin duda ha afectado su labor diaria, pero además ha generado en el resto del gremio un temor a pronunciarse ante las violaciones de los derechos humanos por temor a represalias estatales. Se vive dentro del sistema judicial, dentro de los jueces, de los operadores de justicia una vida que va entre el temor y la esperanza, una vida que va a recibir castigo o premio, y eso es totalmente incorrecto a nuestro juicio. Es importante destacar que la independencia del Poder Judicial no solo dice relación a la no injerencia en la función judicial de otros poderes del Estado, sino también a la independencia interna. Esto es, que cada juez pueda resolver los asuntos sometidos a su conocimiento a la luz del mandato constitucional, legal y normativo, y no por motivaciones ajenas a las que el legislador ha prescrito. A este respecto, el funcionario judicial chileno vive encerto en uno de los más jerarquizados sistemas judiciales de que se tenga en, en el mundo occidental, sometido a a pesados controles por la cúspide del aparato judicial, con particular referencia a la Corte Suprema. Tal diseño se traduce en un modelo orgánico que hace restar independencia al funcionario, que se encuentra en la base de la organización judicial. Por otra parte, al atribuir tanto la Constitución como la Ley a la Corte Suprema el control administrativo y disciplinario de todo el aparato judicial, hace del poder judicial en la práctica una competencia en una concentrada en un solo órgano, siendo este, por definición, en un poder difuso, que se radica en que cada juez o tribunal, ajeno por tanto a vínculos de coordinación y subordinación. Asimismo, el Código Orgánico de Tribunales somete a los funcionarios judiciales a controles disciplinarios que inciden sobre cuestiones de, no, de moralidad y de vida privada. Todo ello todo es aconsejar revisar el sistema de responsabilidad a que están sujetos a los funcionarios, a fin de permitir que la función judicial se desarrolle con mayor grado de independencia. El control judicial que se ejerce en Chile sobre los nombramientos de los magistrados afecta seriamente la independencia del Poder Judicial. En este sentido, el actual presidente de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, propuso intensificar el perfeccionamiento de los mecanismos de selección de jueces. Dicha autoridad en el marco de la inauguración del año judicial 2014 señaló, ante la incidencia de la autoridad política en los nombramientos de los magistrados, se debe intensificar el perfeccionamiento en los mecanismos de selección de los jueces, puesto que ello derivará su fortaleza ante cualquier cuestionamiento. La necesidad imperiosa hoy día de un procedimiento transparente y basado en una evaluación de méritos de los candidatos, fluye de los principios de la independencia judicial y de la imparcialidad de los jueces. Así lo subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos es garantía fundamental para su independencia. El sistema disciplinario chileno persigue a jueces responsables por infracciones derivadas de deberes establecidos en cláusulas generales o amplias o derechamente abiertas. Cuyo contenido será acotado, conforme a la libre interpretación del juzgador del caso. Esta situación se ve agravada con la ausencia de una graduación de las sanciones en relación con cada conducta activa o omisiva, omisiva no deseada, conforme a la mayor o menor gravedad de la falta. Casos emblemáticos. Un caso conocido en el pasado fue el conocido caso Bombas. Luego de más de un año de investigación y con dudosos procedimientos de investigación respecto a una serie de bombas que detonaron en Santiago de Chile el, 2009, el año 2009, el Ministerio Público presentó una acusación por delitos terroristas. Durante la audiencia de la preparación oral, que fue dirigida por el juez Luis Avilés, fueron excluidas aquellas pruebas que no hacían relación con el objeto del juicio. Y además el magistrado exigió del ente persecutor una investigación más acuciosa y ajustada a la, norma, a la normativa vigente. Los dichos del juez, en pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, molestaron a tal punto que ello motivó la apertura de un sumario por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. El motivo habría sido que se estimaron inapropiadas las expresiones vertidas por un magistrado, del magistrado Avilés, en contra de los fiscales y las relacionadas con el juzgado de jurisdicción sur entre ellos la Corte de Apelaciones de San Miguel. Queja disciplinaria por ejercicio de derechos políticos de personas en prisión preventiva. En la víspera de la realización de elecciones políticas del año 2013, mientras se realizaba una visita pretenciaria por el juez de turno a un centro de previsión preventiva, los imputados, privados transitoriamente de su libertad sin haber sido sentenciados, le manifestaron al magistrado a cargo que deseaban ejercer su derecho a voto, pero que ello no era posible en el penal donde se encontraban cumpliendo la medida cautelar. El magistrado, en atención a dichos antecedentes y en virtud de las normas previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, convoca una audiencia a todos los organismos involucrados para garantizar el ejercicio del derecho a sufragar, que asiste a toda quien se encuentre en privación de libertad. En la referida audiencia, el servicio electoral manifestó su imposibilidad de dar cumplimiento al ejercicio del derecho a voto por no contar con los recursos tanto económicos como humanos. El tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional toda vez que se están vulnerando los derechos políticos de quienes están privados de libertad. No lo estaban respecto de su derecho a sufragio y que la falta de recursos no eximía de responsabilidad al Estado a cumplir tal obligación. Pese a que el tribunal actuó dentro de su esfera de competencia, el Consejo de Defensa del Estado presentó una medida disciplinaria en contra del referido juez por considerar que había actuado si la facultad es necesaria para ordenar a otros órganos del Estado el cumplimiento y garantía de derechos fundamentales. Dicha queja disciplinaria fue conocida por el pleno de la Corte Suprema, quienes pidieron el informe al juez recurrido y remitieron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes sin fundamentar su decisión anularon la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía cuál era el derecho a voto para los prisioneros o los presos, tres días antes de las elecciones, y hoy día mantienen abierto el sumario contra ese juez por haber interpretado la ley. Los ejemplos son varios, y voy a referirme a uno más. El 2 de marzo del 2004, un juez de garantía solicitó a la Corte Suprema de Chile una comisión de servicios para asistir a las clases presenciales del diplomado Post-Título post en derechos humanos y procesos de democratización de la Universidad de Chile. Permiso que fue concedido. El magistrado elaboró y presentó el trabajo Propuesta de política pública de introducción del enfoque de derechos humanos en el trabajo del Poder Judicial de la República de Chile. El secretario de la Corte Suprema de Justicia le devolvió el trabajo con la siguiente nota: en razón de estimarse de que en el aludido informe se contienen apreciaciones inadecuadas para este tribunal, lo que el secretario de esta Corte Suprema cumple por disposición del señor presidente, la Corte Suprema ordenó un sumario a este magistrado que estaba presentando una tesis de su doctorado en derechos humanos. ¿Por qué? Decidió censurar por escrito. Al considerar que le había faltado el respeto a la Corte Suprema. Estos casos prácticamente demuestran lo que sucede hoy día con los operadores de justicia en Chile. Y hablando del ámbito externo, el, el 20 de octubre del año 2011, el vocero de gobierno, nos referimos al gobierno pasado hoy día ha eh, asumido un nuevo gobierno presidido por la señora doctora Michelle Bachelet geria el gobierno pasado el 20 de octubre del año 2011 señaló a los medios de comunicación vamos a ver qué ocurre con los tribunales porque hasta el momento salen y salen en libertad el vocero efectuó estas declaraciones con ocasión de las personas detenidas en marcha y acordó hacer un seguimiento crear una unidad de seguimiento a los jueces de garantía para revisarles sus decisiones. Esto fue hecho por el vocero el día 20 de octubre del año 2011. Esta dinámica fue recepcionada días después por el ministro de Justicia de aquel entonces, quien aseveró que el gobierno evaluará el criterio de los jueces al decidir su promoción dentro del Poder Judicial. Esto es, el gobierno revisará las decisiones de los jueces para ver si son promovidos o no. Caso completamente reñido con lo que es la independencia judicial. En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, criticó las, decisiones del, las, las declaraciones del ministro y aseguró de que esto ni siquiera en época de la dictadura se había hecho este tipo de afirmaciones. Esta profunda incomprensión de lo que significa la independencia judicial se agudiza días después, en el pasado gobierno, cuando el partido Unión Demócrata Independiente anuncia un proyecto de ley para acusar constitucionalmente a los jueces de garantía, eh, para exigir que los jueces puedan ejercer su trabajo. Protegiendo los derechos de las víctimas y no los derechos de todos los delincuentes. Esa es una situación que queremos plantear hoy día, lo que significa la independencia interna y externa del Poder Judicial hoy día en Chile. Voy a concluir, eh, comisionada, con las propuestas. ¿Puede ser? Just give you a couple seconds. Gracias. Eh, nos gustaría proponer entonces así al Estado chileno. Digamos, no tenemos que repetir lo que ya ha dicho la Comisión Interamericana en sus diferentes informes y en el más reciente sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Y más bien nos, nos gustaría ir hacia el punto a un punto concreto. Y es hacer eh, una propuesta al gobierno chileno de convocar a una mesa de trabajo con todos los actores involucrados, especialmente el Poder Judicial y la sociedad civil chilena, y contar con el apoyo técnico y monitoreo especialmente la Comisión Interamericana, a fin de implementar el informe sobre garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en el Estado chileno. Nos gustaría tener una respuesta concreta del Estado chileno en este sentido. A la Comisión le pediríamos hacer un llamado a los Estados miembros de la OEA a que de igual forma se implemente el informe y brinde el apoyo técnico y realice el monitoreo en los distintos estados de la región. Finalmente... La red iberoamericana de jueces se compromete a que en su siguiente asamblea, a realizarse en abril próximo, se establezca un plan de difusión del informe para la independencia de las y los operadores de justicia en los respectivos países de quienes integran la red. Y asimismo se pone a disposición de los estados de la OEA y de la Comisión Interamericana, especialmente, para hacer la presentación del informe en los países donde tiene representación. Y en este sentido proponemos que sea el estado chileno el primer país donde se realice esta presentación eh, en conjunto con eh, la red iberoamericana de jueces. Thank Muchas gracias, señora presidenta. Y permítame, eh, señora presidenta, señores comisionados, ante todo presentar a mi colega, uh, al consejero Rodrigo Olsen de la misión permanente ante la OEA. Y quien habla es Patricio Utreras, subdirector de Derechos Humanos de la Cancillería. En primer lugar, el Estado de Chile desea manifestar su extrañeza por la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar en una audiencia especial la situación de los jueces y juezas en la defensa de los derechos humanos en Chile. Según lo solicitado por la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y la Red Iberoamericana de Jueces. En su presentación ante la Comisión Interamericana de solo cuatro párrafos, los peticionarios sostienen que jueces y jueces chilenas han realizado el control de que han realizado el control de convencionalidad habrían sufrido procesos disciplinarios y campañas de desprestigio públicas en su contra, lo que sin duda alguna habría afectado su labor diaria, pero además habría generado en el resto del gremio un temor a pronunciarse ante las violaciones de los derechos humanos por miedo a represalias estatales. Sin embargo, los peticionarios no acompañaron ningún documento que desarrollara esta solicitud ni antecedentes que permitieran conocer algún caso que pueda motivarla. Esta mañana hemos escuchado algunos casos concretos sobre los que hemos tomado nota, pero que aparentemente no tienen relación con el planteamiento central. La precariedad de la presentación efectuada ante la CIDH pone al Estado de Chile en la imposibilidad de referirse adecuadamente a este tema ya que se desconocen sus fundamentos y la orientación que los solicitantes pretenden darle a esta discusión. Finalmente, como antecedente necesario de tener a la vista, en esta audiencia se debe señalar que el pasado 12 de marzo, uno de los solicitantes, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, a través de un comunicado de prensa que hemos hecho llegar a la honorable comisión, se desvinculó de la solicitud señalando que ningún representante concurriría a esta audiencia es lo que ha ocurrido. Agrega este comunicado que esta, esa institución gremial no mantiene vínculo alguno con el otro solicitante que es la Red Iberoamericana de Jueces. Estimamos, en todo caso, necesario referirnos brevemente a la valoración internacional del sistema de justicia de Chile. Contrariamente a la opinión de los solicitantes, Chile es percibido internacionalmente como uno de los países que presenta mayores estándares de estabilidad en su sistema de justicia. El Banco Mundial, en su índice de gobernanza global, sitúa a nuestro país con el mejor promedio de América Latina en su institucionalidad y especialmente al evaluar el Estado de Derecho. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en su informe económico 2013, valora la solidez institucional de Chile, destacando su estabilidad. El Instituto Mexicano de Competitividad, en su índice 2013, al momento de evaluar la confiabilidad y objetividad de los sistemas de derecho, destaca a Chile a nivel mundial y lo posiciona en el primer lugar de Latinoamérica. El índice de accesibilidad a la información judicial en Internet del Centro de Estudios de Justicia de las Américas destaca al Poder Judicial de Chile en el lugar más preeminente de la región, valorando así la relevancia y transparencia de la información que proporcionan los tribunales de justicia al público a través de sus portales web. ¿Cómo es posible observar el reconocimiento internacional que ha recibido el Poder Judicial de Chile? Ha sido ampliamente destacado y así lo recordó recientemente el presidente de la Corte Suprema de Chile en su discurso de inicio del año judicial 2014. Pasaré ahora a explicar los rasgos fundamentales del régimen disciplinario en Chile y su relación con la autonomía judicial. Es consultacial el Estado de Derecho, que la autoridad judicial ejerza la función jurisdiccional sin la interferencia de otras autoridades. El principio de la autonomía funcional del juez es aquel conforme al cual éste posee amplia libertad en el ámbito de sus competencias jurisdiccionales, sin que pueda enfrentar la formulación de cargos por la forma y el modo en que ejerce la jurisdicción. Se trata de una libertad y un deber a la vez. Libertad de ejercicio y configuración interna de sus determinaciones y deber de hacerlo conforme al sistema de fuentes del derecho los jueces entonces están afectos al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad. La vinculación de la obligación del juez con el principio de autonomía funcional en lo que respecta a la resolución de los litigios es que esta solamente podrá ser revisada por medio del ejercicio de los recursos legales. El ejercicio de la función jurisdiccional en sí en ningún caso podrá ser objeto de corrección disciplinaria. Vinculado a la anterior se encuentra uno de los principios fundamentales del Poder Judicial, cuál es la inamovilidad. Esta se encuentra recogida en el artículo 80, inciso primero de la Constitución Política de la República, y en el artículo 247 del Código Orgánico de Tribunales. Consiste en el derecho que les asiste a todos los jueces para no ser separados o removidos de su cargo mientras observen el buen comportamiento exigido por la Constitución o las leyes. Desde otro punto de vista, se trata del derecho de los ciudadanos para recurrir ante un juez que efectivamente no verá expuesto su cargo por ejercer debidamente su ministerio. El juez así protegido es garantía de imparcialidad a la hora de juzgar. Es por ello que entre las cualidades esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra que ésta sea objetivamente independiente, subjetivamente imparcial, funcionalmente autónoma, éticamente proba, profesionalmente preparada, socialmente responsable, temporalmente oportuna y sustancialmente accesible, igualitaria, comprensible y justa. La independencia, autonomía e inamovilidad tienen como contrapartida la probidad y la responsabilidad. En definitiva, se trata de dos caras de una misma moneda. La responsabilidad judicial puede concebirse como aquella en que pueden incurrir los jueces miembros del Poder Judicial en el ejercicio de su ministerio y que tiene señalada... Por la ley, un procedimiento especial para su exacción. La responsabilidad de los jueces y otros funcionarios no es única y genérica, sino múltiple y de distinta índole, aunque todas se originen en el incumplimiento de las normas, también de naturaleza diferente a que están sujetos en el desempeño de sus funciones. En general, se distingue entre responsabilidades políticas, penal, civil y disciplinaria. Cada una puede coexistir con otras, separada e independientemente y conserva su identidad aunque hayan derivado de un mismo hecho. La función a través de la cual se hace efectiva la responsabilidad de todos quienes estén sometidos a ella se denomina jurisdicción disciplinaria. Esta constituye un mecanismo de fundamental importancia para la recta administración de justicia, para asegurar el debido respeto y el buen comportamiento de quienes intervienen en un litigio. Por su parte, la responsabilidad disciplinaria es aquella en que incurre un funcionario judicial por faltas o abusos cometidos con ocasión de los actos judiciales y por toda infracción no delictuosa de los deberes que la ley le impone. También se ha definido como aquella que procura mantener los principios de subordinación y corrección moral y profesional del funcionario y de las personas que intervienen en las funciones jurisdiccionales. El fundamento de esta responsabilidad se encuentra en el anhelo de mantener un recto y eficaz funcionamiento del Poder Judicial. Mediante el cumplimiento de los deberes ministeriales de los jueces y de todos quienes intervengan en un litigio o en la administración de justicia. El artículo 80 de la Constitución impone a los jueces un buen comportamiento, incluso como condición de su permanencia en sus cargos, el que debe ser bueno, es decir, debe exceder de lo común, de acuerdo con el sentido natural y obvio del vocablo utilizado por el constituyente, lo que implica exigir a los jueces una conducta especialmente recta en el ejercicio de sus funciones. La jurisdicción disciplinaria se puede definir como aquella facultad que tienen los órganos correspondientes para aplicar determinadas sanciones o para adoptar ciertas medidas a fin de obtener que quienes integran el Poder Judicial cumplan los deberes y prohibiciones que la ley les impone o que debates judiciales se, deban, se desenvuelvan con la compostura debida. En cuanto al procedimiento disciplinario, el Código Orgánico de Tribunales no establece un procedimiento de general aplicación para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria. Aparte del juicio de amovilidad, el artículo 536 previene que las cortes de apelaciones despacharán sumariamente y sin forma de juicio las quejas que las partes agraviadas interpusieran en contra de los jueces por cualquier falta y abuso en sus funciones y dictarán previa audiencia del juez respectivo, las medidas correspondientes para el pronto remedio del mal que motiva la queja. Tales faltas o abusos pueden ser corregidas con una de las sanciones disciplinarias que enumera el artículo 537 del Código Orgánico de Tribunales. Es preciso determinar que los magistrados en Chile no responden disciplinariamente de sus determinaciones, las que integran la órbita de su autonomía. Por lo mismo no será posible corregirlas disciplinariamente. El Poder Judicial de Chile ha sancionado a jueces por las siguientes conductas. Incumplimiento de labores directivas y administrativas que desarrolla al interior de un tribunal. Incumplimiento de obligaciones legales. Actuaciones en la vida pública o privada. Reprochable comportamiento público afectar los derechos de las partes en juicio, faltas graves y manifiestas en el ejercicio del cargo, incorrecta dirección de audiencias y agravios en resoluciones judiciales. La jurisdicción disciplinaria tiende a obtener que los miembros del Poder Judicial cumplan los deberes y prohibiciones que las leyes les imponen. Esta finalidad se obtiene mediante métodos preventivos y represivos. Preventivos, es decir, decretando medidas que impiden de antemano que estos deberes sean transgredidos, y represivos, aplicando sanciones en el caso de que la violación se haya producido. Quisiera pasar ahora a referirme al control disciplinario efectivo. En Chile ha sido una práctica habitual la mantención del más alto estándar ético posible entre los miembros del Poder Judicial. Resulta determinante en la legitimidad misma del Poder Judicial establecer procedimientos claros, expeditos y ágiles en que se respeten todas las garantías, pero igualmente que lleve a una determinación en un plazo breve y razonable. Así se logre una reacción oportuna y diligente ante cualquier exceso. Se tiene que plasmar en el ámbito disciplinario el dicho de Carrara: la sanción debe seguir inmediatamente al actuar ilícito. En este contexto, el año pasado, la Corte Suprema de Chile tomó conocimiento de un total de 150 medidas disciplinarias aplicadas a miembros del Poder Judicial. Y en definitiva se dispusieron seis remociones, una del escalafón secundario y, seis y cinco del escalafón empleados. Al consultarle al Poder Judicial sobre la existencia o no de sanciones a miembros del Poder Judicial por conductas denunciadas por los solicitantes, de esta audiencia, el máximo tribunal de la República hizo llegar a la Cancillería una lista con el registro de todas las medidas disciplinarias impuestas a miembros del escalafón primario, es decir, a jueces, entre marzo del 2009 y diciembre del 2013. Se trata en total de 83 casos. Ninguno, ninguno de ellos por haber aplicado el control de confidencialidad, como equivocadamente sostienen los peticionarios. Señores comisionados, estimamos necesario precisar ahora algunas ideas sobre las causas de violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema, en una histórica declaración con motivo de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, manifestó, y abro comillas, la Corte Suprema de ese entonces no ejerció ningún liderazgo para representar las actividades ilícitas que violentaron las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, circunstancia que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales. Los jueces de la época no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de las acciones delictuosas denunciadas. Ese comportamiento no puede repetirse, pues contradice el Estado de Derecho propio de una República Democrática. Tales postulados los deben tener claro todos los miembros actuales y futuros de la institución y las generaciones venideras. Cierre de comillas. En la misma histórica declaración, la Corte Suprema instó a todos los jueces y funcionarios a persistir en la tarea de esclarecer esta clase de delitos. Cabe recordar que una vez establecida la normalidad institucional en 1990, el Poder Judicial efectuó un levantamiento de todos los procesos sobre la materia y desarrolló una política de investigación del 100% de los casos de personas muertas o desaparecidas. La importancia que la Corte Suprema le asigna a estas causas la llevó a nombrar 32 ministros en visita extraordinarios para la investigación de los hechos y un ministro de la Corte como coordinador nacional para apoyar esta labor. En la actualidad se tramitan 1.022 procesos por violaciones a los derechos humanos. 72 se refieren a torturas ocurridas en la dictadura. Distintas sentencias se han pronunciado en estos años. Por ejemplo, en 2013 se fallaron 22 causas en primera instancia, 19 de segunda instancia y 4 en la Corte Suprema. Se, se debe destacar que 82 personas cumplen actualmente condena por estos procesos. Estimamos que cualquier pronunciamiento bien informado sobre derechos humanos respecto de nuestro país, no puede ignorar esta realidad. Lo contrario resulta a lo menos infundado o descontextualizado. Paso ahora a referirme a la cuestión del control de convencionalidad. En su último discurso con motivo del inicio del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Chile dedicó sendos capítulos de sus reflexiones al control de convencionalidad o control de vigencia de los derechos humanos al diálogo de jurisdicciones y al pleno respeto y protección de los derechos de las personas. Con relación al, con, al control de convencionalidad, señaló que en un contexto amplio los tribunales nacionales han entendido la responsabilidad que les asiste en el respeto, promoción y control de vigencia efectiva de los derechos humanos. Derivada del derecho internacional se ha originado... La función de igual naturaleza, pero circunscrita a las convenciones internacionales, la que se ha denominado control de convencionalidad. Los tribunales nacionales han estimado que su labor es más amplia que el mencionado control. Se trataría de una función de supervigilancia desarrollada respecto a fuentes nacionales e internacionales, destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. La atención e importancia que el máximo tribunal del país ha otorgado a este tema queda de manifiesto con la reciente convocatoria para tratar la aplicación e interpretación del derecho internacional de los derechos humanos a nivel nacional, que se realizará en Santiago el próximo mes de abril en el marco de la 17 Cumbre Judicial Iberoamericana. En conclusión, señora presidenta, señores comisionados, contrariamente a lo sostenido por los solicitantes, en Chile no existen sanciones disciplinarias ni campañas públicas de desprestigio en contra de los jueces y juezas por pronunciarse en el ejercicio de su ministerio en causas de violaciones a derechos humanos. Los solicitantes de esta audiencia no han aportado ejemplos de casos concretos en que jueces o jueces chilenos hayan sido sancionados disciplinariamente por los supuestos hechos que motivan su denuncia. Por el contrario, como lo ha sostenido el propio presidente de la Corte Suprema, el Estado de Chile a través del poder judicial

We really, at the Commission, we regard judicial independence as a core principle of democracy. So I believe the Commission has a duty, if it uh, receives a request which concerns uh, this topic, um, especially by judges themselves, we do have a duty to hear the concerns that are raised. Uh, however, this does not mean. That the Commission starts off with the presumption that the judiciary in a sovereign democratic state is not independent. We don't start with that presumption at all. Um, and I think our duty and our task is to. Attempt to obtain credible information so that we can evaluate those claims. So, it is in this context that we hold this hearing today. And of course, we do recognize that there has been a change in government, but of course, our concern is with the state, not with the government. So, having said that, I will ask uh, Commissioner um, Orozco for his observations. Sí, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, eh, eh, bueno, a, a uno, reconozco la participación de tanto de los peticionarios como de la eh, de una Delegación del Ilustre Estado de, de Chile en esta audiencia y también, eh, 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 como ya lo destacó eh, eh, la Presidenta, efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como es de conocido también, eh, ha venido monitoreando la situación de la eh, independencia de las y los operadores de justicia en todos los países de la región a través de sus diversos mecanismos, eh, 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 como las audiencias públicas, eh, eventos de diversa naturaleza, incluso el reciente informe sobre las garantías de las y los operadores de justicia eh, 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 en las Américas. Y eh, en este sentido, este es un ejercicio más que nos contribuye a recibir información. Evidentemente, es, es, es importante recibir los, las, las, la información tanto de organizaciones... Eh, 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 peticionarias como obviamente también de, de los estados y agradecemos esta participación he eh, eh, tratado precisamente esta, este factor fundamental y así lo estableció la Comisión Interamericana de la Independencia Judicial para el eh, fortalecimiento del Estado de Derecho, la salvaguarda de los derechos humanos y también la vigencia de un régimen democrático como lo precisó la presidenta. De, de, de ahí que apreciamos mucho la participación de ambas partes. Queda, se ha, se ha precisado, es claro, una, una cuestión también fundamental. Es un, eh, una audiencia pública de carácter temático, no para ver casos específicos, ¿verdad? Este, eh, que se rige por. Por criterios distintos, eh, 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 incluso preceptos distintos del reglamento de la comisión. De, eh, uno es el 66 para las audiencias temáticas, otro es el 64 para las audiencias relacionadas con casos, por lo que eh, no, no nos referimos a casos específicos, pero sí este, te recibimos con eh, eh, lo que también era eh, ciertamente preocupación: que si por alguna eh, razón hubiese ha habido algún uh, juez o jueza que por el ejercicio del control de la convencionalidad hubiera recibido alguna represalia si era un motivo de preocupación se ha advertido que se hace alguna afirmación en este sentido, pero también nos queda claro que la puntualización del Estado es en el sentido de que no se imponen sanciones, así lo entiendo a jueces o juezas por el contenido o el sentido de sus sentencias. No sé si esto también es un factor que tampoco entra en algún eh, 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 como condición o causa para promoción o permanencia. En fin, asegurar este tipo de aspectos. Me gustaría, y esto lo puntualizo y lo, 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 lo consultaría tanto a, a los peticionarios como a la delegación del Estado, eh, eh, y eh, por lo que advierto también, este, si eh, eh, eventualmente, o, o sea, no habría una autoridad y es consulta. Como un consejo de la judicatura. Esto es que preguntaría: ¿cuál es la autoridad que ejerce el control disciplinario? Se ha mencionado al, a la Corte Suprema de Justicia. Advertiría que entonces no habría algún consejo de la judicatura u órgano equivalente. Me pregunto: está ciertamente la potestad del Estado, cómo se organiza, pero me pregunto si ha o consultaría si ha habido en la en la en, en, en el debate público se ha planteado la eh, pertinencia o de contar con esta figura eh, también eh, es el, el caso de que si hubiese eventualmente que nos proporcionaran información sino ahora con posterioridad lo relativo pues a, a, al, al procedimiento para la, de carácter disciplinario para la imposición de sanciones ya nos ha hecho referencia el Estado algunas alguno, a, a esta a este procedimiento pero si nos pudieran después proporcionar mayor información y si sí, también habría derecho a una revisión de la decisión que impone la sanción verdad serían algunas de las preguntas que que formularía. Gracias. gracias. I'm going to ask Commissioner Ortiz to make some observations. Muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos a los peticionarios porque nos permiten con sus observaciones, así como con las respuestas del Estado, eh, cumplir con las funciones de la Comisión Interamericana de monitorear el cumplimiento de los derechos humanos. Eh, me gustaría consultar a um, los representantes del Estado si en cuanto al proceso que garantice la transparencia y la igualdad de los candidatos en el nombramiento eh, de los operadores de justicia, si existe algún mecanismo que evalúe ese procedimiento y si existen también espacios de evaluación sobre la graduación de las sanciones. Eh, según la, los peticionarios, eh, ellos han manifestado que hay graduaciones que, que tienen eh, un nivel muy elevado según la, las sanciones que ejecutan. Y también... Eh, me preocupa en relación a lo mencionado por los peticionarios sobre consecuencias magistrados en la defensa de tesis de doctorado y también sobre eh, las sentencias eh, de algún juzgado en relación al derecho de las personas privadas de libertad en prisión preventiva a votar. En general nos preocupa que el Poder Ejecutivo eh, haya hecho esa manifestación en relación al control de las actividades de los jueces de garantía en relación a lo ocurrido con eh, la, las personas que se manifestaban. Eh, entonces me gustaría saber si la propuesta de los peticionarios de tener una mesa de trabajo o un espacio donde se puedan discutir estos problemas, eh, si habría apertura de parte del Estado en relación a eso, o si ya existen mecanismos con el mismo fin. Muchas gracias. Ah, thank you. I am going to give uh, both the petitioners and the state. Uh, further four minutes to answer, to respond to questions, make further observations, please. attention, Lo referente a los casos, especialmente. Si bien, como lo ha dicho el comisionado Orozco, no es una, una, una audiencia donde se planteen casos y, 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 y al respecto no hemos dado nombres, sino simplemente situaciones genéricas no respecto de esto, eh, creo que sí hay que puntualizar eh, que los eh, no existe una ley respecto del procedimiento sansona, sancionatorio de los jueces. Y esto es importantísimo. No hay ley para sancionar a los jueces, sino que se hace mediante un acuerdo que está hecho por la misma Corte Suprema en Chile. Y en ese sentido yo creo que llama ya la atención desde ahí, y en ese sentido pues contraviene sin, sin, sin duda alguna el estándar interamericano establecido hoy día por la Comisión Interamericana. En ese sentido las, las sanciones van desde la amonestación privada, la censura por escrito, la multa, la suspensión de funciones. Y yo diría, el mismo proceso disciplinario que es público de alguna forma y mediante los medios de comunicación. Y que ya en ese sentido yo creo que form, o, o constituye un hostigamiento hacia los mismos jueces. Y para finalizar, yo sí resaltaría, existen los procesos hoy día disciplinarios en contra de jueces que han eh, eh, mencionado el control de convencionalidad en sus resoluciones. Si existe, invitaríamos al Estado chileno a que revise finalmente estos casos, estas situaciones. Que obviamente les damos la, la información que se requiera eh, y, y obviamente la ponemos en conocimiento también de la Comisión Interamericana. Y eh, la otra es que llama también la atención el... El pronunciamiento que menciona el Estado chileno respecto de la Corte Suprema con los hechos ocurridos en el pasado, no el papel que jugó, digamos, el poder judicial. Y es precisamente por ese hecho, por mencionarlo, un juez en Chile que hoy día tiene un proceso disciplinario abierto en este momento, abierto por haber mencionado el perdón que había pedido la Corte, eh, la Corte Suprema y la Asociación Nacional de Magistrados. Perdón. Y finalmente, una de las eh, cosas yo creo que por cuestión de tiempo no nos alcanza, le, le daré la palabra al, al juez Félix Mora. Pero tenemos una, una carta, que yo creo que es muy relevante, del juez Juan Guzmán Tapia, no, eh, conocido por sus procesos en contra de los violadores de derechos humanos durante la dictadura, y que nos ha mandado una carta dirigiéndose finalmente a esta audiencia. La haremos llegar a la Comisión Interamericana porque precisamente habla sobre estas situaciones concretas en el Estado chileno. Yeah. Gracias. Eh, solamente decir que, primero eh, estamos llegando al final de la audiencia y que nosotros nos interesa sobremanera poder entregar toda información que sea requerida a la Comisión, al Estado de Chile, al cual agradecemos la participación para clarificar cualquier hecho que haya. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para poder conversar y llegar esto a, a buen puerto. La concentración de funciones jurisdiccionales del gobierno y de, lo, de los jueces existe solamente a nivel de corte suprema que es la que define todo al final en chile no existe una organización autónoma autónoma en la cual los jueces puedan apelar o puedan defenderse no existe seguridad no hay un, un, un debido proceso no hay un ellos no tampoco tienen defensores públicos o sea los propios jueces que están para entregar justicia no reciben justicia. Y esto es una cosa que quiero mencionar en, en dos palabras. Eh, comprendo que la situación es, es, es uh, difícil, pero tengo que decirlo de que realmente soy una persona que sufrió la vejación de los derechos humanos, soy un expresionero político, soy una persona que no tuvo adeas corpus, mientras miles de mujeres. Mientras miles de mujeres golpeaban las puertas de los tribunales, ese mismo aparato judicial que existe hoy día, con muy pocas reformas, que estuvo durante de la dictadura, sigue hoy día. Y es importante resaltar eso en términos de que hoy día contamos los casos de los desaparecidos. Y eso no se arregla con una carta. No se arregla con una, una carta que diga que realmente nosotros nos arrepentimos de haber, no haber hecho lo suficiente. No hicieron nada dejaron miles de chilenos. Ese poder judicial ha tenido una mínima reforma y yo entiendo que solamente una nueva constitución en democracia va a ser el cambio total. Pero mientras tanto, en el intervalo, nosotros necesitamos que se cautelen los derechos de los jueces de Chile. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que es re difícil. Eh... Bien, bien difícil responder en, en cuatro minutos, pero voy a tratar solamente de dejar enunciado algunos, algunos temas. Eh, por supuesto, vamos a, a entregar por escrito eh, mayores detalles sobre los procedimientos disciplinarios, que, que ha, ha habido un una mayor interés al respecto. Eh, por supuesto, hay toda una normativa que arranca desde la Constitución de la República, el Código Orgánico de Tribunales. Eh, en fin, eh, hay, 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 hay normas que lo regulan y los detalles los entregaremos, eh, los haremos llegar por escrito. Eh, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a, a recibir casos concretos, de, que incluso se, algunos de ellos han sido planteados en, por los peticionarios en, en la audiencia. Eh, recibiremos, estamos muy dispuestos a recibir los, los, los antecedentes que no los teníamos a, al inicio de, eh, de esta presentación. Eh, también vamos a, vamos a responder sobre los, eh, sobre los procesos de selección que la comisionada Rosa María Ortiz ha, ha solicitado, eh, estos procedimientos de evaluación eh, y sobre el tema de la graduación de las sanciones. Eh, eso obviamente va, va a estar contemplado en este información mayor sobre el, el, la, el sistema disciplinario que, que existe eh, después eh, hay una propuesta que, que ha sido hecha por los peticionarios eh, no es mi rol eh, es en aceptar o, o, o rechazar una propuesta sino que eh, tan solo eh, decir que vamos naturalmente a llevar a nuestras autoridades esta propuesta eh, de la forma leal eh, vamos a, a manifestarla a nuestras autoridades eh, en un marco y en un contexto de, eh, de apertura de apertura democrática apertura de, y de diálogo y de cooperación con la sociedad civil y por supuesto con la comisión interamericana de derechos humanos muchas gracias uh, thank you. Uh, would like to thank Uh, both parties. once again, um, i do reiterate that uh, the commission has a duty to harness these diverse views, uh, particularly on such important issues as judicial principle, and indeed on all issues of human rights. and this is where we are here today. so i thank the petitioners for bringing this issue to our attention. Uh, we will continue to evaluate and to monitor. and i want to thank the state for, first of all, attending the hearing, especially since you did indicate that at first, there was an intention not to attend, so I appreciate, and, 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 uh, before, that you did come and engage on the issue, and your, both of your willingness to provide us with further information, which we will share. I understand you did give us some additional information earlier, um, and hopefully we can uh, move this forward. Thank you very much once again.